829. Concejal María Grace Figueroa, muy buenos días. Muy buenos días, Altemar, para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes. Preocupación en la plenaria del Consejo frente a la reforma administrativa, porque hay cerca de 400 trabajadores de carrera administrativa pues que están con un pie afuera y otro al interior de la alcaldía. A ver, Aldemar, yo no pienso que sea así. Hay que distinguir entre dos cosas. El Consejo, las facultades que tiene y que le dio al señor alcalde es para reformar la estructura. Allí es donde aparecen las nuevas secretarías y donde aparecen las nuevas subsecretarías. Ya el tema del resto de la estructura, que no es estructura, sino el resto de los cargos, recuerde que esa autoridad la tiene el alcalde, de poder crear y suprimir cargos. Yo ya bajé los dos decretos que inclusive están publicados en la página de la alcaldía respecto a la nueva estructura. Entonces lo que hace es crear inclusive unos nuevos cargos de directores técnicos, o sea, se amplía la planta de cargos. Sí, a ver si, no sé, ¿está al aire, concejal? ¿Concejal, nos escucha? No. Ahora sí. Es que... ¿Planta de cargos? Ya. ¿Se amplía la planta de cargos? Sí, o sea, en la estructura tú sabes que se amplían una secretaría y una subsecretaría. Y ya en lo que es planta de cargos, que esa es una función del alcalde directamente, él puede suprimir o no los cargos del resto de la planta, todo para pues como que los oyentes entiendan, es la parte de todo lo de carrera. Entonces allí hay, por ejemplo, por decirte un ejemplo, los directores de cal. ¿Qué hace el alcalde? Suprime esos cargos, los suprime, pero vuelve y los crea con otra nominación salarial y crea los nuevos 23 directores de Cali, que allí lo que se tiene es para ser los nombrados como lo trae la ley de participación, y es que vienen a ser nombrados por ternas que manden las CAL de cada comuna. Lo otro que hace también es crear unos cargos en carrera, porque se crearon los jefes técnicos. O sea, replanteó la parte de las nominaciones y amplió unas nominaciones de carrera. A ver, a mí la preocupación que sí me da, y los acompaño, es que realmente los servidores públicos de la alcaldía tengan la oportunidad de acceder a los ascensos por carrera administrativa. Por ley debe hacerlo así el alcalde, por ley. Él debe primero llamar a los existentes a ocupar esos cargos. Pero en la alcaldía, y yo he venido haciendo esa crítica permanente, tienen la gente ve y se presenta. Por decirte algo, hay un técnico que estuvo en comisaría de familia toda la vida, se hizo abogado, se especializó en familia. Hay una vacante de comisario de familia, se presenta y lo rechaza por el tema, yo te venía oyendo en la emisora, por el tema de las equivalencias. ¿Cómo esa persona no va a poder acceder a comisario si ya tuvo la experiencia, estudió, tiene el perfil y le niegan la posibilidad de ser comisario de familia? Allí yo sí voy a estar, yo por ejemplo voy a acompañar a los servidores públicos en eso, porque no hay derecho que les nieguen esa posibilidad por capricho o por conceptos subjetivos, porque son subjetivos, no siendo compadecientes, porque la gente de la alcaldía se ha preparado. La gente de la alcaldía entendió que si no se prepara no pueden acceder a carrera. Entonces, allí es donde debemos estar muy vigilantes, y no solo por concejal, como ciudadana, como persona que conozco el tema, porque es que los servidores públicos merecen ser ascendidos. Entonces, allí es donde, Aldemar, hay que estar muy vigilante que realmente a la gente le den esa posibilidad. Y allí, Aldemar, yo invito a los sindicatos que por favor
por favor, vigilen ese proceso. Vigilen ese proceso porque al servidor público hay que acompañarlo. Es una oportunidad que tiene mucha gente que está a espera de jubilación y mejorar su pensión, por ejemplo. ¿Cómo no se les va a dar la oportunidad que asciendan al tema de carrera? Entonces, yo no comparto contigo cuando dice que 400 empleos, no, eso no va a pasar, poda burocrática no va a haber. Todo lo contrario, van a haber posibilidades de ascensos, pero siempre y cuando de verdad se los den al demás, que allí yo sí estoy de acuerdo con usted, con su preocupación. Pero entonces, concejal, yo me baso en el boletín de prensa del Consejo de Cali, porque dice el titular, 400 funcionarios de la alcaldía no habrían sido tenidos en cuenta para ascender a cargo de carrera. Y dice más adelante, dice para la concejala María Grace Figueroa, dice para la concejala, se me fue, un tema fundamental es que las equivalencias no se habrían eliminado. Las equivalencias se habrían eliminado del manual de funciones y con eso 400 funcionarios de carrera administrativa no habrían podido ascender. Cuando ellos nos pasaron los estudios del año pasado, cómo se manejó la carrera administrativa, me encontré en ese estudio que incluyeron 400 personas, las nombraron de afuera, sin darle posibilidades a la gente de carrera. Eso fue lo que yo dije. No que él se suprimiría. Eso pasó el año pasado entre octubre, noviembre y diciembre, al demás. Y eso yo no me lo inventé. Eso está en documentos de la alcaldía que los pasó desarrollo administrativo, que yo inclusive hice la alerta en ese sentido. Eso pasó y sigue pasando en la alcaldía que le niegan a la gente de acceder y de poder acceder a carrera administrativa por el tema de las equivalencias. Entonces, eso es lo que ahora definitivamente al DEMAR hay que estar muy vigilante, al servidor público hay que acompañarlo. Al servidor público no se puede maltratar ni por capricho de nada. Pero allí sí hay una mala información frente a lo que yo digo. Eso pasó el año pasado y yo tengo los documentos. Casi 400 personas entraron nuevas en vacantes o por pensiones o vacantes por enfermedad o por muerte, por tantas cosas que hay vacantes en la alcaldía y hicieron eso. Dado por ellos mismos esa información, yo no me la inventé. Doctora María Grace, concejala, pero fíjese que el boletín lo dice, no sé si usted ya lo haya leído, cuál es el mecanismo allá antes de salir el boletín, si los comprometidos lo leen o no lo leen. Pero pues para nosotros es un documento y lo otro es que usted dice siempre y cuando, es decir que el peligro es latente. No, claro que es latente. Frente a las 400 personas estoy hablando del año pasado. No, los boletines no los ponen primero a consideración a nosotros, no. Estoy hablando del año pasado. En ese año está latente el peligro, claro que sí. Y el peligro es permanente porque acuérdese que en la alcaldía permanentemente vienen habiendo vacantes y sobre todo porque en estos años ha habido un gran cúmulo de personas que se han ido pensionando de la alcaldía, un gran cúmulo de personas, entonces lógicamente se van produciendo las vacantes y allí es donde no se le niega a las personas la posibilidad del ascenso. Entonces, ¿qué hace el desarrollo administrativo? El desarrollo administrativo sí convoca, abre la convocatoria. La gente se presenta y sacan un documento diciendo que no reúnen los requisitos y por lo tanto se nombra de afuera. Concejal, dice también el boletín, usted me dice si es cierto o no, abro comillas, dice usted, hay que evitar que esos nuevos cargos se conviertan en una repartición política, porque es claro que hay secretarios con aspiraciones políticas, precisó María Grace Figueroa. Es correcto. Yo dije que el problema de eso es que hay secretarios con agendas políticas, porque hay secretarios y hay personas de la alcaldía con posibilidades de salir a aspirar a cargos de elección popular a partir del próximo año que vienen a ser las renuncias por las inhabilidades. Entonces, ahí es donde yo digo que no nos vayan a politizar eso. O sea, yo ahí defiendo al servidor público, porque es que al DEMAR, yo fui ocasión de eso. Usted no sabe, al DEMAR, la angustia que a uno le produce cuando se le va acercando
su época de pensión, cuando uno aspira con legítimo derecho a pensionarse bien y que a uno se lo nieguen ese derecho. Entonces yo sí dije eso, hay que hacer que el servidor público todo, y aquí por este medio que tanto lo oyen los servidores públicos al demás, hago la convocatoria, que estén pendientes cuando el municipio, por la intranet, porque el otro problema que hay al demás es que ellos convocan por la intranet, y la intranet en las oficinas que están por fuera de CAN no entra. Por ejemplo, todos los CALI, las inspecciones de policía, las comisarías de familia, Secretaría de Vivienda, todo el esquema que está por fuera del CAN no entra a la intranet, entonces la gente no se entera. Y lo otro que yo les digo a los servidores públicos, no se sienten a esperar la buena de Dios. La buena de Dios hay que salirla a buscar. Entonces, también que la convocatoria sea real, que le llegue a todos los servidores públicos. Yo voy a estar muy vigilante de eso. Y yo sí digo, hay agendas políticas. Entonces, y es que hacer política no es malo, ¿no? Eso no es malo. Pero cuando yo la aprovecho para mi interés propio, es donde la política se degenera y se vuelve mala. Entonces, ahí es donde yo digo, porque es que no hay derecho que uno esté toda la vida al servicio del municipio. Allí hay gente muy buena, Aldemar, usted sabe, usted estuvo allá también en el municipio, y hay gente que toda la vida ha estado dándola toda, para que no tenga la posibilidad en sus últimos años de laborales poder tener la posibilidad de un ascenso, no hay derecho que eso pase. Estamos completamente de acuerdo, y hay que defender el derecho al trabajo, y más quienes se han sacrificado y llevan años ahí esperando una oportunidad. Y nos agrada eso, que esté atenta y vigilante, como deben estar atentos y vigilantes los concejales todos, de cómo es esa reforma administrativa, de cómo es que se van a llegar, se van a llenar esas vacantes ahí y esos nombramientos. Y en especial el secretario de contratación, que sí nos deja muchas dudas, eso es concentrar en una sola persona la contratación del municipio. Sí, yo de toda manera, yo en su momento cuando nos pasaron a nosotros, a los concejales, yo hice esas reflexiones sobre el tema de la contratación, porque es que no hay que olvidar también el tema de que la contratación, o sea, hay la contratación legalmente está en cabeza del alcalde, todo el tema contractual, pero como es imposible poderlo liderar todo, entonces el alcalde puede delegar la contratación, pero esa delegación de la contratación está de acuerdo a su deber funcional. Si va a haber una contratación por vivienda, que el deber funcional, por funciones, por acto administrativo, están en vivienda, quien debe el alcalde delegar es en vivienda. Y yo les hice a ellos esa reflexión, que miraran bien el ordenamiento legal frente al tema contractual, porque eso está arreglado por ley, no por acuerdos municipales, por ley. Entonces a mí me preocupa, parece ser que esa secretaría, lo que yo siempre, mire, yo nunca falté a una reunión al demás de lo de la reforma, yo estuve vigilante a pesar de que yo no soy de la comisión accidental del consejo, porque el consejo formó una comisión accidental de vigilancia a la reforma administrativa. Y yo le mandé un oficio al secretario de Servicios Administrativos donde yo, en mi condición de concejal irresponsable de un voto afirmativo que di para las facultades del alcalde, solicité ser parte de que siempre se me llamara, y efectivamente el secretario de Servicios Administrativos así lo ha hecho, siempre me ha llamado. Entonces ahí yo les hice esa reflexión. Ellos lo que dicen que el tema es, cada secretaría a veces en proyectos de inversión mete, por ejemplo, compra de papelería, compra de insumos, bueno, de tantas cosas. Entonces lo que dicen ellos es que toda esa parte es la que se va a esa secretaría y no, por ejemplo, el tema funcional. Por decirte algo, nunca será, por ejemplo, los mejoramientos de vivienda, nunca los contratará esa secretaría, los contratará la Secretaría de Vivienda porque es su deber funcional. Eso es más que todo para servicios, para insumos, y toda esa parte es lo que va a hacer esa secretaria. Pero eso termina generando un almacén central, como lo llaman en las empresas. Una inquietud. Entonces que nombran un bodeguero ahí. No, claro, lo tienen que nombrar, un almacenista.
que se encarga de todos esos archivos, pero no solo, eso es grande porque uno compra grandes. Otra cosa ahí, concejal, en lo que tiene que ver con el texto de la reforma, ¿cuándo lo conocerán? ¿Ya se conoce algo? Y también decía el presidente del Consejo, Carlos Pinilla Malo, hace algunos minutos aquí, que la comisión de seguimiento de la reforma, como usted lo dijo ahora, existía y que ya no existe. No es posible que así fuera de manera informal o siguiera funcionando, porque el tema es tan grande que amerita. No, yo no creo que se acabe la comisión accidental, porque esa comisión, hasta que no se ponga a funcionar toda la reforma, no dejará de funcionar. Yo no creo eso. Y bueno, nosotros como concejales, que dimos las facultades, yo creo que no, en ningún momento se nos acaba la facultad de intervenir. Y ahí lo otro es que nosotros tenemos por función el control político. Entonces, el control político, nosotros permanentemente podemos estar vigilantes del tema de la reforma. A mí, y bueno, igual yo tengo un derecho como ciudadana, pero no, a mí para eso me eligieron. Y yo fui una de las que dejé constancia cuando di las facultades, porque yo soy un solo voto del universo de 21. Yo ya dejé una constancia que iba a estar.